Estás en Lazy Town, bienvenido a este lugar. Al malvado Robby conocerás y Sportacus te salvará. Stephanie es nueva aquí, ella y Ziggy amigos serán. Con Pixel, Stingy, Trixie están y juntos se divertirán. Ven, ven, ven a Lazy Town, comenzarás el día muy bien. Muy entretenido es Lazy Town, es para que lo pases muy bien. Doctor Rottenstein. ¿Puede alguien coger la caja de vegetales? Tiene zanahorias, está pesada. ¡Ah, sí! ¡Yo lo haré! ¡Por eso soy Ziggycus, el héroe más fuerte del universo! Vamos, no seas tan exagerado, Ziggy. Espera un minuto, yo puedo hacerlo. Sí, sí, el héroe más fuerte del mundo. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Ajá! ¡Veo a Sportacus! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Sportacus! ¡Hola, Sportacus! ¿Qué sucede, Ziggy? Bueno, mis superpoderes por ahora desaparecieron. ¿Cómo obtienes toda tu fuerza, Sportacus? Sí, ¿cómo la obtienes? La obtengo con esto. ¡Comida sana! ¡Wow! ¡Stephanie, zanahoria! ¡Muéstrales cómo funciona! ¡Wow! ¡Inténtalo tú, Ziggy! ¡Está bien! ¡Lo haré! ¡Obsérvenme! ¡Fantástico! Nunca se sabe lo que puede pasar. ¡Sí! Me parece que alguien necesita ayuda. ¡Debo irme! ¡Nos vemos, chicos! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo puede hacer eso? Vamos, Ziggy. Es mejor ahora que nunca. Ziggy, debes comerte la zanahoria. Sí. Oh, está bien. A la cuenta de tres. Bien. Uno, dos, tres. ¿Y medio? ¡Espera! ¡No! ¿Qué? No lo hagas. Hola, Robby. ¿Qué estaba haciendo Sportacus aquí, eh? Solo nos enseñaba el secreto de su fuerza. Oh, ¿cierto? ¿Seguro? ¿El secreto? ¿Y cuál es? ¡Es esto! ¿Ah? ¿Una caja? ¡No! ¡Es esto! ¡Es un vegetal! Y voy a comer 1,000,000,000 de vegetales por el resto de mi vida y seré tan fuerte que nadie podrá jamás, jamás, jamás ganarme y nada me detendrá. ¡Qué idea más terrible! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Debo hacer algo! ¿Hay más por allá? Ya he visto suficiente. Sí. Quizás más tarde. Sí, sí. ¡Ah! ¡Debo detener esta vegetal manía! ¡O antes que nadie se dé cuenta! ¡Todo el mundo estará corriendo, saltando, bailando! ¿Dónde acabaremos? Es como una extraña enfermedad. ¿Enfermedad? ¿Qué tal si invento una falsa enfermedad que haga que todos dejen de comer vegetales? Si nadie come más vegetales, entonces nadie tendrá fuerza. Nadie se moverá. Es hora de disfrazarse. ¡Perfecto! ¡Ajá! ¡Ajá!
¿Doctor? ¿Quién es? Doctor Rottenstein, para servirle. Tosa. ¡Ya! Lo siento. Diga. Muy, muy mal. Sacuda su cabeza. ¿Escucharon eso? ¡Ah! Está grave, está muy mal. Síganme. Lo sabía. ¡Oh, no! Definitivamente un caso de vegetitis aguda. La más extraña enfermedad que hay en el mundo. ¿De todo el mundo? ¡Oh, no! ¡Qué mal se ve! ¡Manchas en mi computadora! ¡Oh, no! ¡Tu computadora! ¡Oh, no! ¡Y en tu cabello también! ¡Sí! ¡Es cierto! ¿Qué haremos? Bueno, ¿qué podemos hacer? Primero, deben dejar de comer vegetales. Espera. Nadie se enferma por comer vegetales. Digo, te hacen bien. Es comida sana. Es verdad. ¿Sí? ¿Acaso eres doctor? No. ¿Cirujano? ¿Cirujano? No. ¿O una enfermera? Tampoco. Ahora, repitan después de mí. ¡No comer más vegetales! No comer más vegetales. Pero dinos, ¿por qué nos enfermamos? ¡Sí! ¡Buena pregunta! Encontraremos la raíz del problema. Sin lugar a dudas, cuando corren y saltan. ¿Por correr y saltar? ¿Cómo es posible? Sí. ¿Y quién es el que se mueve todo el tiempo? ¡Trixie! ¡Se mueve mucho cuando hace travesuras! ¡No! Digan a alguien cuyo nombre empieza con la letra S. ¡Stingy! ¡No! ¡Stingy! ¡No! ¡Stephanie! ¡No! ¡No! ¡Pixel! ¡No! Y tiene un número 10 en su pecho. ¿Un número 10 en el pecho? ¿El número 10? ¿Serás Sportacus? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es Sporta! ¡Porta manchas el culpable! ¡Sportacus está propagando la enfermedad! ¡Sportacus jamás! ¡Así es! Como sea, sí, fuera. Entonces, si no queremos contagiarnos más, ¿Sportacus debe irse? ¡Exacto! ¡Oh, no! Declaro que ese Sportacus se ha excluido de la visita aún para siempre. ¿Por cuánto tiempo dijiste? ¡Para siempre! ¿Qué está haciendo? No lo sé. Lo siento. ¡Vengan todos! ¡Vengan todos aquí! ¡Silencio! Como todos saben, se ha producido un brote de vegetitis aguda. ¡Y no se acerquen a ningún vegetal! ¡O se enfermarán muy, muy gravemente! ¿Verdad?
¿verdad? Oh, así caracoles. Es. Oh, sí, y para curar la vegetitis aguda, el doctor Rottenstein ha preparado una pequeña lista de las cosas que no debemos hacer. Ajá, aquí tiene. Oh, vaya. ¿Ah, qué cosas? No, lo puedo creer. Enorme lista. Uno, no comer vegetales. Ajá. Número dos, no hacer ejercicios. Número tres, Sportacus debe abandonar Lazy Town para siempre. Número cuatro. Lo siento tanto, Sportacus. ¿Es verdad que jamás regresarás a Lazy Town de nuevo? Si el alcalde piensa que esto es lo mejor para Lazy Town, creo que debemos escucharlo. Número 51. Pero, ¿es verdad que puedes enfermarte por comer vegetales? Nunca lo había escuchado. Número 148. No hacer nada y consumir comida chatarra. ¿Comida chatarra? ¿No hacer nada? Creo que algo no anda bien en Lazy Town. Papel. Muy bien. Siggy. Stephanie. Y Pixel. No puedo más. Pero debes comer más mantequilla de maní, chocolate y malvaviscos, Stephanie. Son órdenes del doctor. Mientras más como, peor me siento. Espero que la vegetitis aguda no esté empeorando. Bien. Stephanie primero, adentro y... ¡fuera! Tío Milford, ¿puedes abrir la ventana? ¿La ventana? Vaya, vaya, pero el aire fresco te puede hacer muy mal. El doctor Rottenstein lo dijo. ¿Es otra mancha? Sí, lo es. Oh, necesitas patatas fritas. Sí, patatas fritas con jarabe de chocolate y caramelo. Y vaya, vaya. ¡Fuera! ¿Qué? ¿Qué fue eso? Estar enfermo es lo mejor. Puedo comer todos los caramelos que quiero. Un momento. Esto es una trampa. ¡No estoy enfermo! ¡Todo es una mentira! ¡Un mensaje de Sportacus! Sí, sí. Necesita que lo ayude a salvar a alguien. ¡A mí! ¡Debo hacerlo! Oh. No habrá más preocupaciones. Porque ahora ya no hay más vegetales en Lazy Town. Y no podrán conseguir más. Porque no caen del cielo. Así como así. ¡Tijicán del cielo! ¡Oh, cielo! ¡Oh! ¡La nave de Sportacus! Él siempre tiene cosas saludables ahí. Debo encontrar la forma de llegar hasta esa nave. Ese mirón caritativo. ¡Sportacus! Pronto pondré punto final a toda esta bobería y será para siempre. ¡Recibí tu carta! ¡Así veo! ¿Dónde están los demás? No lo sé, pero creo que están empeorando. Pero si todo esto es una farsa. Lo sé, pero están empeorando por comer tanta comida chatarra. ¿Comida chatarra? ¡Espera! ¡Sí! ¡Mi nave espacial! ¡Espera! ¡Ah, lo logré! ¡Estoy en la gran nave! ¡Hermoso lugar! ¡Hola! ¡Hola! Está algo vacía. Ahora, ¿dónde los guarda? ¡Oh!
¡Eso fue fácil! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué es esta cosa? ¡Llamaré al alcalde! ¡Voy! ¡No! ¡Me refiero a ti, Ziggy! ¡Oh, pero yo no soy fuerte! ¡No! Ah, ¡claro que sí! ¡Comiste zanahorias! Bueno, técnicamente, nunca me las comí. ¿No? ¿Verdad? ¡Llamaré a los demás! ¡Eso haré! ¡Ve por ellos! ¡Yo trataré de sostenerla! ¡Ayuda! ¡Sí! ¡Debo alcanzar esos vegetales! ¡Oh, está muy alto! ¡Los voltearé! Muy poca fuerza. ¡Un momento! ¡Había olvidado esto! Bien, bien, creo que puedo hacerlo. No puedo. Tengo que hacerlo por Sportacus y por todos. Bien, bien, a la cuenta de tres. Uno. No puedo. Bien, dos. ¡Dos y medio! ¡Tres! ¿Sabe bien? ¡Oh, los vegetales! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! Está. Sostengan la escalera. Tranquilo. ¡Voy a subir! ¡Vamos, ayúdale! ¡Bien! ¡Ten cuidado! ¡Ten mucho cuidado, Sportacus! ¿Quién está ahí? ¡Sportacus! ¡Robbie Rocket! ¡Ay! ¿Quieres ayudarme? ¡Ay! ¡Cuerda! ¡Sí, cuerda! ¡Ponte esto! ¿Qué estás haciendo? ¡No te preocupes! ¡Soy muy joven para caer! ¡Estarás bien! ¡Tranquilo! ¡Ay, ¿qué no es me hago esa cosa! ¡Se parece a mí! ¡Qué divertido! ¿Ah? ¡Miren quién llegó! ¿Ah? ¡Es Robbie! ¡Es Robbie! ¡Es Robbie! ¡No voy a explicar nada! ¡No! ¡Se ve muy gracioso! Oh, ¿pero qué hizo Robbie? ¡Caracoles! ¡No, no, no! ¡La casa no! ¡La acabo de pintar! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Va a chocar! ¡Va a chocar! ¡Oh, no! ¡Pobre Sportacus! ¡Cuidado! ¿Qué sucede? ¡Vaya! ¡Oh, wow! ¡Es Van!
¡Fantástico! ¡Qué valiente! ¡Gran obra! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Me comí la zanahoria y funcionó. ¡Sí! ¡Sí! ¡Me dio mucha, mucha fuerza! ¡Chum, chum, chum, chum! Apuesto que ahora sí te gustan los vegetales, ¿sí? No realmente. ¿No te gustan? ¿Pero no? ¿Cómo? ¡Me encantan! ¡Bien!